Hola niños y niñas, hoy vamos a realizar este animal que ya está extinto. Se llama la quagga. La quagga es una subespecie extinta de cebra común. Al contrario que sus hoy subespecies hoy existentes, la quagga era una cebra de pelaje pardo rojizo no rayado en el lomo y cuartos traseros, salpicado de rayas negras en la cara, el cuello y los costados. El vientre y las patas eran totalmente blancas. Estas diferencias tan grandes en cuanto a coloración condujeron a que fuera descrita inicialmente como una especie aparte. ¿Cierto? Este animalito, lastimosamente, fue cazado por los colonos que llegaron a este lugar. Y fue prácticamente por su carne para alimentar a los trabajadores, y su piel se usó en muchos, digámoslo, muchas ropas o en otros estilos de cosas como, digámoslo, camas o digámoslo, fieltro, ¿cierto? Ahora vamos a observar la quagga, ¿cierto? Ahora vamos a iniciar ya a realizar esta figura de la quagga. Listo, los colores que necesitamos son naranja principalmente, blanco, negro y un poquito de café. Ahora vamos a coger el color naranja. Recuerden que siempre vamos a iniciar por el color naranja. Ve por el torso. Vamos a iniciar por el torso, vamos a hacer una bolita y después hacemos un cilindro, ¿cierto? Un cilindro de forma ovalada o más forma redondeada, ¿cierto? Entonces, seguimos. Recuerden, muy crucial, los pies no van a ser de color naranja, van a ser de color blanco. Entonces, vamos a hacer los cilindros de color blanco. Podemos hacerlos larguitos de esta manera para que nos dé la forma de la cuaga. Cilindros largos, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a hacer rápidamente los cuatro cilindros para el cuerpo de nuestra quagga. ¿Cierto? No se le queda muy, muy, muy perfecto. Aquí vamos a tratar algo muy diferente. Ya los palillos, ya ahora los palillos vamos a necesitar son dos palillos enteros. Dos palillos enteros y los vamos a partir a los dos a la mitad, totalmente los dos. No los vamos a partir en cuatro partes como lo hacíamos con los demás animales. Este animalito es más grande o más alto en cierto sentido y vamos a meterlo cada uno en su respectivo palillo y pie. Listo, los introducimos todos. Y vamos a, antes de colocarlos en el cuerpo, vamos a hacer cuatro bolitas muy pequeñitas. Cuatro bolitas pequeñas, de esta manera. Cuatro bolitas pequeñas. Ya vamos a ver para qué las vamos a realizar. Para qué las vamos a utilizar también. Y ahora sí vamos a pegarlos. Recuerden tener un pañito a la mano por si nos untamos. Entonces, vamos a pegarlas cada una. Así, de esta manera. ¿Cierto? Vamos a pegarlas cada una de esta manera. Y ahora lo que vamos a hacer es estripar
estas bolitas en la parte de acá abajo, que nos va a dar la impresión de que son las pezuñas. Entonces se nos va a ver de esta manera, ¿cierto? Ahora lo que vamos a hacer es partir otro palillo a la mitad. Partimos el palillo a la mitad y lo introducimos. Aquí vamos a coger una bolita pequeña y lo que vamos a hacer lo siguiente es hacerle una forma de cilindro pequeño para introducirlo aquí también, ya que necesitamos hacerle un cuello. Lo que podemos hacer también es pulirlo que vaya de manera hacia abajo y lo pulimos de esta manera para que nos vaya quedando de esta manera, como si fuera el cuello de un caballo o una cebra. Aquí ya en esta forma ya le vamos a intentar darle forma al animal como es realmente, ¿cierto? Entonces aquí lo vamos a ir puliendo y le vamos a ir dando esta forma. Lo vamos a ir puliendo de mejor manera, ¿cierto? Tenemos que observar bien que este animalito tiene piernas grandes. Piernas grandes y pues tiene muslos grandes, mejor dicho, en ese sentido. Ahora vamos a coger dos bolitas de tamaño mediano, las vamos a aplastar y las vamos a colocar acá. O más fácil, vamos a hacerlas más grandes para poder dar el ejemplo que les quiero dar. Vamos a aplastarlas y las vamos a colocar aquí, como si fuera la pierna del o el muslo de nuestra cuaga. Miren qué diferencia cuando las vamos colocando, la vamos puliendo. Nuestra cuaga, un animal muy exótico, muy bonito, lastimosamente ya no está con nosotros, aunque muchas, digámoslo, científicos que han cogido su ADN y lo han intentado introducir en otros animales. Vamos a observar que aquí parece, han visto la parte trasera de un caballo. Entonces le vamos a ir metiendo más realismo a nuestras figuritas. Y con la práctica le iremos cogiendo cada vez más forma a nuestras figuras. Entonces recuerden siempre pulir nuestras figuritas y no olviden practicar también en la casa, es muy importante. Listo, aquí ya tenemos parte de nuestra cuaga. Entonces vamos a seguir con la cabeza. La cabeza es una bolita muy importante que la tengamos en cuenta. Esta bolita la vamos a combinar con un poquito de naranja y negro, pero no mezclar, sino que lo vamos a hacer de esta manera. Hacemos una bolita que nos dé el tamaño de la cuaga y ahora vamos a hacer un cuadradito pequeño o un pequeño rectángulo y vamos a pegar nuestra cabeza y la vamos a combinar, ¿cierto? La vamos a combinar y le vamos a hacer esto acá, la vamos a hundir un poquito en este pedazo de acá, la hundimos y la empezamos a terminar de mezclar, ¿cierto? La terminamos de mezclar, de combinar, de juntar. Y ahora sigue la boca. Tiene que ser como la de un caballo. La idea es que no nos quede como la de un perro. Entonces vamos a coger un palillito chiquitico para que se pueda sostener. Entonces se sostiene. Se sostiene. Le vamos a quitar un poquito de masa. Vamos a dejar que sea un poquito más delgado y la vamos a colocar. Vamos a colocar aquí y vamos a seguir dándole forma, ¿cierto? Ahora
algo muy importante para darle totalmente forma a nuestra cuaga, que parece un caballo. Le vamos a coger un poquito de negro y le vamos a colocar aquí en toda la boca. Vamos a mezclar un poquito. Y aquí nos está dando forma nuestro caballito, o por decirlo, la cuaga, la cebra, nuestra cebrita. Ahora, muy importante lo que va a seguir. Lo siguiente es que le vamos a hacer con blanco unas líneas de acá atrás, una líneacita hasta acá atrás que parezca el pelo, ¿cierto? Ahora el cabello ya nos quedó acá de esta manera. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer tiritas, muchas tiritas de color negro, y las vamos a pegar de esta manera, suavecitamente, que nos quede de esta manera. No tenemos que rodearlas con muchas figuritas. Entonces las pegamos, las vamos pegando. Entre más aparte, con más distancia, nos van a quedar mejor. Ahora las vamos pegando. Eso. Ahora ya terminamos esta parte aquí. Lo siguiente que vamos a hacer es, prácticamente, vamos a hacer los ojos. Recuerden que siempre le hacemos un huequito a nuestra figura. Miren que acá no lo está y aquí sí. Lo hacemos un huequito y acá también. Ese es el espacio para los ojos. Entonces, vamos a coger con color negro. Los vamos a colocar de esta manera, suavecita, y nos va a ir quedando de esta manera. Vamos a coger color café y vamos a rodearle los ojitos. Le rodeamos los ojitos y con una pizquita de blanco hacemos el ocularcito por dentro, y así nos va a ir quedando la cuaga. Listo, seguimos con el otro ojito. Ahora lo terminamos y le hacemos la otra muesquita de color blanco, y así nos queda nuestra cuaga. Nos va a ir quedando de esta manera. La cola, para dejarla de una vez lista, es de color blanco. Hacemos esto de esta manera. Es como una cuerdita o un gusanito medio colocado, y lo vamos a colocar de esta manera, como la cola de un caballo. Era totalmente blanca y era un pelo así, era un animal que prácticamente su forma física y sus colores eran muy exóticos y extraños. Lastimosamente ya no tenemos este tipo de animal, toca ver si en un futuro pues se logra clonar o algo. Listo, seguimos. Para darle más forma a nuestro animalcito, a nuestro cuaga, vamos a coger otras dos bolitas y le vamos a hacer lo mismo que acá, pero con unas bolitas más pequeñas. Y así le vamos a ir dando más molde a nuestro animal. Cada vez, en cada clase, vamos a ir aumentando la dificultad. Y después evaluaremos a todos los niños para que pasen al siguiente nivel 2 y puedan hacer esculturas mucho más grandes. Listo. Entonces, algo que faltó es darle forma al caballito
de esta manera, que quede así, metiéndole el dedito de esta manera acá, bajándole la espalda. Y así nos va a dar esta forma como si fuera de un caballito. Listo. Ahora lo siguiente. Vamos a usar un poquito de café. Un poquito de café para colocarlo aquí en la barriguita. Entonces, estoy acá colocándole el cafecito. Colocándole el cafecito. Y ya. Colocándole el cafecito. Y ya vamos a restregarlo un poquito. Porque él tenía unas manchas que se combinaban con el negro. El negro de nuestro animal. Listo. Ahora, ya que hicimos esta partecita, vamos a hacer las orejas. Las orejas son un poquito complicadas. Entonces, aquí tenemos que jugar un papel muy importante, donde las vamos a hacer en forma de huevito, ¿cierto? Acá las vamos a aplastar, nos va a quedar de esta manera. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer unas tiritas de color negro. Vamos a hacerlas delgaditas, suavecito. Vamos a hacer delgaditas y las vamos a recubrir. Listo, ya que las recubrimos, las vamos a pegar. Vamos a pegar de esta manera. Y acá nos va a dar esta forma. Listo. Vamos a abrirle las patitas para que se pueda parar. Listo. Pegamos a un ladito. Ahora vamos a pegar aquí. Listo. Y aquí se nos va dando la forma de nuestra cuaca, ¿cierto? Ahora sigue la parte más fundamental. Y le vamos a hacer primero los orificios de la nariz y de la boca. Así, de esta manera. ¿Cierto? Entonces, ahora lo siguiente es hacer muchas líneas. Entonces vamos a apartar un poquito nuestra cuaga y lo que vamos a hacer es líneas, ¿cierto? Unas líneas larguitas. Líneas largas. Y vamos a empezar a colocarlas por la cabeza. Así como lo hicimos con el tigre de Java. Pero aquí hay que tener mucho más cuidado y colocarlas con mucha precisión. Entonces vamos viendo que nos va quedando de esta manera. La vamos a colocar por encima de esa parte café, ¿cierto? Aquí vamos viendo y aquí se nos va dando, ¿cierto? Entonces recuerden que se pueden devolver en el video y repetirlo. Si se equivocan, recuerden que no hay problema, se pueden equivocar. La idea es que aprendamos y recuerden que la práctica es lo más importante. Entonces, aquí vamos a
hacer otra vez desde acá hasta aquí y lo interconectamos. ¿Por qué no lo hicimos de una vez así directo? Para que ustedes practiquen y aprendan a interconectar las partes. Y aquí se nos están conectando todas las partes, desde acá hasta aquí, ¿cierto? Entonces acá se nos está dando la forma de la quagga. Así el animal se ve muy exótico. Si así en una figura de plastilina se ve, a mí me parece que se ve totalmente hermoso. Imaginen como si hubieran visto vivo. Por eso debemos cuidar nuestros animales, nuestra fauna, para que estos animales podamos seguir disfrutándolos. En este sentido, ya no podemos disfrutarlo, aunque por mucho que digamos lo intenten clonarlo, no va a ser lo mismo. Este animalito ya no está con nosotros. O sea, prácticamente, para mí no es lo mismo un clon a un animal vivo, real. Pues son opiniones y tal vez más adelante ustedes niños entiendan lo que yo digo, pero debemos cuidar desde ya nuestra fauna, debemos cuidar desde ya nuestros animalitos. Así como algunos de ustedes tienen mascotas y los quieren, queramos la naturaleza. Y no es el hecho de tener un animalito en la casa, es realmente cuidar también nuestras familias, es muy importante. Listo, ahora la parte más difícil de todas y con eso terminamos. La parte más difícil es hacerle las rayitas en la cara. La cara siempre es complicadita, entonces aquí vamos a intentar hacer rayitas largas. Largas y delgaditas. Cada animalito se le va subiendo la dificultad. El color rojo que vamos a hacer en la otra clase es un poquito durito, pero con práctica lo vamos a ir haciendo y lo vamos a hacer bien hermoso, bien bonito para este animal. Listo, entonces vamos a colocarlo. Este sí nos vamos a dar la oportunidad de hacerlo así, ya que se nos dificulta por los ojos, ¿cierto? Entonces vamos a colocarlo suavecito y lo vamos a moldear que nos quede bien bonito. Vamos viendo que esta figurita se nos da de manera que es simplemente de tener paciencia. Entonces vamos a ir colocando suavecito. Ahora vamos a rodearla desde la parte de arriba, desde la parte de aquí hasta aquí. Ya es el contrario y aquí ya terminamos parte del hocico. Ahora solo tenemos que hacerle dos rayitas aquí y ya terminamos la frente. Y ahora nos va a quedar de esta manera. Nos quedó de esta forma el color rojo. Es un animal muy, muy, muy bonito. Y para terminar, simplemente le vamos a hacer visos suavecitos. Aquí lo vamos a hacer más suavecito con el palillo. No le vamos a hacer así duro, sino suavecito. Vamos a hacer suavecito, muy suavecito. No tenemos que hacerle. La único lugar donde le vamos a hacer durito es en la cola. La cola es el único lugar donde le vamos a hacer duro.
¿Sí observan? Entonces aquí la vamos a hacer suavecito, como medio tocando con el palillo, y van a ver que le da forma. Le da forma, ¿cierto? Hasta las pezuñas también lo podemos hacer. Las rayitas. Listo. Aquí vamos a tener mucho cuidado al hacerlo, para no intentar mezclar las dos figuritas. O si quieren, no lo hacen. Esta parte no es tan necesaria. Yo porque me gusta decorarlo en cierta parte, pero los que quieran, es un reto que se les dejo para que puedan hacerlo. Una parte importante que sí se le puede hacer es la parte del ojo. Aquí alrededorcito se le puede hacer la parte. Y listo. Aquí ya parte de nuestro animal ya está terminado. Y aquí terminamos nuestra clase. Espero que les haya gustado. Cada vez va a haber un poquito más de dificultad, pero ahí estamos trabajando. Que estén muy bien. Hasta la próxima.